Carlos, se ha visto una quali complicada. Yo creo que esperabais un poquito más. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, llevamos a dos o tres décimas un poco cada vez que ponemos la soft o el fin de semana, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado en la Q3, dos o tres décimas. A Charles, a mí me ha faltado un poco más. El último run de la Q3 no he tenido rebufo y iba perdiendo bastante en las rectas. Pero la verdad que es que tampoco es que hay mucho más. Es lo que esperábamos viniendo este fin de semana, que el coche aquí estuviese a dos o tres décimas del primero, y así ha sido. A ver si mañana pasan cosas en carrera y podemos remontar. ¿Dónde está el problema del coche? Se te veía en la cámara on board metiendo bastante volante. No sé si está ahí. Sí, estamos teniendo problemas de subvigraje, pero solo los tenemos con el neumático soft. Entonces esos problemas solo suceden cuando ponemos el neumático soft. Por eso igual en carrera mañana, cuando se utilice el medio y el duro, podemos ir un poquito más rápido. También es verdad que recuperar tres o cuatro décimas solo por el neumático lo veo complicado, pero lo vamos a luchar y todo puede pasar. Suerte para mañana. Gracias. Hay un invitado de lujo, ¿no? Con Max en la pole, bueno, Russell, así que los McLaren no están tan lejos. El objetivo es tratar de terminar por delante de ellos. Sí, bueno, al final es que esté Max ahí, Russell nos ayuda a que McLaren no coja muchos puntos, pero es que no nos vale que les quiten puntos, tendríamos que ser nosotros, ¿no? Así que también es verdad que llegando aquí os lo avisamos, ¿no? Que esperábamos un fin de semana difícil y así está siendo, así que el que avisa no es traidor. Pero igualmente se veía un mayor ritmo, cambió la pista, la preparación del neumático, costó el neumático blando. No, probamos de todo a hacer ese neumático blando funcionar. Estamos todo el rato a 3-4 décimas de los primeros, así que cuando pruebas de todo y no acaba de salir, suele ser que simplemente es lo que hay. Pero se vio que varios pilotos y varios equipos tuvieron estrategias diferentes en la Q3 con los suaves. Una vuelta de preparación, otros dos, algunos de lleno a la vuelta rápida. Sí, no es fácil, pero ahí ya estás hablando de cómo extraer una décima más del coche, no medio segundo. Al final ese medio segundo, tres décimas que nos faltaban, hacer prep, no preparar la rueda, no prepararla, hacer un outlap más rápido, más lento, estás hablando ya de la última décima del neumático. Está claro que los demás por alguna razón han encontrado más. ¿Algo que ver con las temperaturas más bajas de este fin de semana y un poco que es la gama más dura de Pirelli también? Sí, llevamos dos fines de semana seguidos, ¿no? Yendo a temperaturas muy bajas, neumáticos muy duros. No sé si es esa la causa. Yo solo viendo el tipo de curvas que hay aquí ya sabía que aquí no íbamos a ir rápido. Lo avisé y bueno, está siendo así de momento. Lo que pasa es que en carrera, en la sprint no íbamos nada mal, así que hay que esperar a hablar después de la carrera, que es cuando te vas del fin de semana contento o descontento, así que hay que esperar.